Hace casi 6 meses en este canal, hablamos del iceberg de GTA Vice City, el cual fue el primer iceberg creado por mí. El video tuvo una buena acogida y con el tiempo salieron muchos más, dejando a este un tanto opacado, y bastante simple a comparación de los posteriores. A pesar de esto, hubieron varios usuarios que hicieron su video con mi versión, cosa que aprecio bastante, especialmente algunos que ni siquiera hablaban español. Por todo esto, hoy decidí hacerle un remake a ese video, con un iceberg más completo, y me atrevería a decir que este podría ser el iceberg definitivo de GTA Vice City. Les recuerdo que en la descripción tendrán la imagen para descargarla, y que en el video hablaré solo de algunos puntos, debido a que muchos son conocidos o ya los he tratado a profundidad en mi canal. Comenzamos. Nivel 1. En el nivel 1 tenemos los misterios más típicos, como el apartamento 3C, que es un interior que no está marcado en el mapa ni tiene usos. Se dice que en la beta podría ser comprable, pero lo extraño del mismo es su baño, que tiene manchas de sangre y una motosierra. Esto es una referencia a una escena de Scarface. La carnicería Romero, que es un local donde se vende carne humana, y al lado de la misma hay una funeraria con el mismo nombre, con un mini cementerio detrás con un esqueleto sin un brazo. Dicho brazo lo encontramos en la carnicería. Las referencias a Rockstar son una serie de imágenes, formas y productos que contienen una R con una estrella. De estas hay miles por toda la ciudad. Los objetos ocultos son una estatua de una ave titi verde con segmentos dorados, rodeados de un ligero aura que los resalta. Hay 100 de estos en todo el mapa y son coleccionables necesarios para completar el 100%. Un detalle curioso es que en la casa de Tommy hay uno de estos abierto, y se puede ver que dentro contienen droga. La versión beta, al igual que las demás entregas, tuvo muchos cambios en el camino, como la apariencia de Tommy, algunos vehículos que eran distintos y tenían llantas deportivas, misiones eliminadas, el mapa, el cual sería más corto y con algunas partes distintas, entre otros cambios. Los barcos hundidos, podemos encontrarlos en más de una parte del juego, y entre ellos hay incluso un submarino abandonado. También existen los barcos fantasmas que vemos durante la mañana a lo lejos, que aparecen solo por unos segundos. Nivel 2. Asesino psicópata. Este personaje aparece en una misión de los Love Fest. Es un transexual que afirma que la banda arruinó su vida y quiere verlos arder, por lo que Tommy tiene que ir a acabar con él, pero no importa qué tan muerto lo dejes en esa misión, en la siguiente aparecerá con vida y no se lo verá físicamente, se lo escuchará en un cassette dentro de la limusina diciendo que ha plantado una bomba. Tommy junto con los miembros de la banda logran desactivarla en un peligroso viaje donde hay que mantener la velocidad para que la bomba no explote, pero luego de esto no se vuelve a saber del asesino, nadie sabe de su paradero. Hombre colgado en la intro. En la introducción vemos a Sonny Forelli hablando sobre qué hacer con Vercetti luego de su liberación. De fondo podemos ver a un hombre colgado, como un ejemplo de la crueldad que existe en las mafias de Liberty City. También al lado podemos ver una silueta extraña. Esto llamó la atención de más de uno, pero con la salida de versiones remasterizadas por fanáticos, se descubrió que no era más que un guardia común y corriente. El zombie de Elvis. En todos los lugares de la ciudad, vemos este folleto avisando que se encontró el zombie de Elvis, lo que llevó a muchos a pensar en que podría ser encontrado físicamente de alguna forma, pero esto no es más que otra de las tantas referencias al rey. Mapa de Sunshine Autos. En el salón de coches podemos ver este mapa donde elegimos las carreras. Lo curioso es que el mapa es de la versión beta, y se pueden ver varias diferencias como el aeropuerto que es distinto, el estadio del norte no existe, y la parte noreste de la playa tampoco. Bug de Speedrun. Los speedrunners son jugadores profesionales que buscan formas de pasarse un juego completo lo más rápido posible, utilizando todo tipo de tácticas y bugs para ello, y en GTA Vice City hay más de un usuario que han logrado buguear el juego de forma brutal, hasta que en un momento se activa la misión final. Yo en lo personal dudo de la veracidad de algunos de estos vídeos, pero no dejan de ser interesantes los detalles. Llamada de Rosenberg en San Andreas. En el cortometraje GTA San Andreas de Introduction, hay una escena de Ken Rosenberg saliendo del hospital sin saber qué hacer. En un momento intenta llamar a Tommy Vercetti, pero no lo logra. Al parecer los problemas de Ken con las drogas obligó a Tommy a desligarse de él, ya que sabía que llevarlo a rehabilitación no sería suficiente. Ah, yes. Tommy Vercetti, please. Tell him Ken Rosenberg called.
Ken Rosenberg. You haven't heard of me? Who are you? Ken Rosenberg. Rosenberg. Oh, really? You told him I called? Look, I made that ingrate, and now he won't take my calls? Just put him on the phone right now. Hello? Hello? De hecho, el abogado desde siempre ha tenido estos problemas durante la trama, ya que en su oficina se pueden apreciar lo que parecen ser diversos medicamentos. Se dice que Ken consumía para combatir la depresión, la cual fue en aumento debido al fracaso del intercambio y las constantes amenazas de la mafia. Timmy Vermicelli. En el juego Diver 3, juego rival de GTA, existe un personaje llamado Timmy Vermicelli, el cual es una parodia a Tommy Vercetti, con una ropa hawaiana más rosada, y con unos flotadores como burla a que Tommy no puede nadar. Este personaje se puede encontrar en el modo libre del juego por varios lugares, funciona como coleccionable que hay que asesinar. Montaje de la llegada de la luna. En uno de los sets de filmación de Interglobal Films, aparece este montaje de la llegada a la luna, como una referencia a la famosa teoría de conspiración que afirma que dicho vuelo nunca ocurrió, y no fueron más que montajes. Nivel 3. Fantasma de Ricardo Díaz. Luego de la muerte del mafioso, se rumoreaba que su fantasma podría estar rondando en su mansión. Hay más de una imagen que supuestamente prueba su existencia, pero ninguna es auténtica. Se habla también de posibles anomalías y detalles extraños en la mansión como prueba de su existencia, como un supuesto resplandor verde en las escaleras, unos focos que no funcionan pero aún así emiten luz, y un extraño humo al lado de las escaleras, pero este último puede fácilmente ser un montaje, y el resto son simples fallas del juego. El fantasma de Ricardo Díaz es falso. Otro rumor ligado a este es la tumba del mismo, la cual se decía que estaba escondida en alguna parte de la mansión, pero a día de hoy no se ha probado. Mr. Moffat. Fue un personaje eliminado del juego, que nos daría una misión que consistía en rescatarlo de la cárcel. En los archivos de texto del juego se pueden ver los diálogos, donde Tommy al principio lo descansa y este responde enojado, diciendo que está harto de la cárcel y le pide que por favor lo rescate. No se saben detalles de la misión, ya que solo existen los diálogos, pero se cree que había que viajar desde Vice City Mainland hasta la comisaría de Washington Beach, donde lo liberaríamos para luego llevarlo al aeropuerto. La misión fue eliminada posiblemente por no aportar nada a la trama al igual que el personaje. Los pájaros son ovnis. Si vemos el cielo, comúnmente en las mañanas soleadas, vemos a las aves como en casi todos los GTA, pero lo que no todos saben es que al verlas a detalle, podemos notar que no son aves, sino que tienen más bien forma de ovnis, un detalle bastante extraño y que da de qué pensar. Welcome to Hell. En Little IT aparece este cartel que pone Welcome to Hell, bienvenido al infierno. Esto posiblemente es una broma hecha por los cubanos, ya que se nota que está repintado y que originalmente decía bienvenido a Haití. El brazo de Phil. En la misión Moonshine Saigon, Tommy va a la casa de Phil Casey, quien está armando una bomba. En un momento se esconden tras una caja para explotarla, pero Phil olvidó ponerle las pilas, por lo que se acerca para ponerlas y accidentalmente explota la bomba, quitándole su brazo derecho. ¡Tada! ¡Oh, damn! Esto tiene dos cosas a destacar. Primero, el brazo que le explota es el derecho, pero luego vemos que no, que el brazo cercenado es el izquierdo. Segundo, en GTA 3 basado 15 años después, el mismo Phil cuenta que perdió el brazo en una guerra de Nicaragua. Al parecer no recuerda que perdió su brazo en un accidente, o directamente le mintió a Cloud por vergüenza. If I teamed up with you in Nicaragua, maybe I'd still have my arm. If you need any firepower, just drop. Maud Hansen. Fue la propietaria original de la empresa de helados Cherry Popper. Esta señora aparece únicamente en una escena, donde muestra una enorme antipatía, un odio irracional a los niños. Tommy se muestra confundido y sorprendido e intenta calmarla, por lo que esta le revela que la fábrica no es de helados, sino de drogas. En el árbol del crimen del sitio web de Vice City, cerrado actualmente, describen a Hanson como psicótica, sociópata y que al parecer en algún momento dirigió un orfanato. Al parecer de ahí salió su enorme odio a los niños.
Un rumor hablaba de que esta podría ser responsable de ciertos crímenes relacionados con el Areros, se la relacionaba con supuestos personajes míticos como el Ice Cream Man, quien supuestamente atacaba personas en noches de niebla desde el camión de helados. Mujer fantasma en la moto. Si pones el truco Funny Magnet, o Hopping Girl, podrás hacer que un peatón, comúnmente femenino, se suba a tu vehículo, pero si haces esto desde una moto y te diriges a la playa, con el fin de ahogar al acompañante, este gritará, empezará a chorrear sangre y desaparecerá, pero el cuerpo seguirá ahí a modo de fantasma, ya que la moto estará algo bugueada, y la persona se podrá ver en algunos ángulos. Esto no es más que un bug, pero bastante oscuro la verdad. Llamadas eliminadas. Existen numerosas llamadas que o bien fueron eliminadas, o han sido excluidas por errores de programación. Habrían varias charlas entre Tommy y Mercedes hablando sobre sucesos específicos como la muerte de Díaz o su salida con Jess Torrent, así como invitaciones a salir, lo que dejaría claro que en la beta Mercedes tendría un papel más importante en la trama. Tommy, it's me. Hi, Mercedes. Tommy, I'm so bored. When are we going to have some fun? What do you mean? Well, I know you're busy fighting and killing and corrupting people, but I just want to have some fun, so don't forget about me, okay? Otras llamadas eliminadas son la de Steve y Scott, que nos mandaría a hacer una misión donde haríamos de doble de acción. Esta misión sería traída en GTA Vice City Stories. También está la llamada de Kent Paul, que nos habla sobre el dinero de sobornos que guarda la SWAT en el banco durante el plan del atraco. Esta llamada es importante, pero nunca la recibimos por un error en el script del juego. Si quieren saber más sobre llamadas eliminadas, les recomiendo dos videos que hice hace tiempo, donde explico a detalle cada una. Mr. Black. Es el nombre atribuido a la persona que nos llama en las misiones del teléfono público. Este nos da 5 misiones de sicario cada tanto, pensando que somos Leo Till, a quien matamos y le robamos su teléfono. A día de hoy es un misterio la identidad de este personaje, su relación con Leo y el lugar donde reside. Referencias eliminadas a los haitianos. Los haitianos son retratados en el juego como negros, pobres y acaban siendo enemigos del jugador. Desde la salida del juego estos causaron una gran polémica, por lo que en versiones posteriores se tuvo que eliminar toda referencia a los haitianos, y en el caso de las versiones alemanas y francesas, tuvieron que eliminar misiones como Juego Sucio, donde los cubanos y haitianos se matan a golpes mientras nosotros ayudamos a estos últimos haciendo de francotirador. Avery Carrington. Se crió en Texas y se mudó a Vice City con el fin de crear su imperio de bienes raíces. De joven conoció a otro magnate llamado Donald Love, quien se volvió posteriormente su aprendiz y con quien compartirían sus medios para adquirir riquezas y tierras. Carrington se convertiría en un poderoso magnate inmobiliario en la ciudad, y comenzaría a involucrarse con las mafias. Se sabe que Avery extendía sus alas a los magnates más destacados de la ciudad, incluido el coronel Cortez. Posteriormente, con la ayuda de Tommy Vercetti, empezarían a conspirar contra otras empresas como Spand Express, con quienes harían un motín que los llevaría a la bancarrota, o también destruyendo el edificio de un competidor. Todo esto con el fin de comprar más y más bienes y tener más propiedades a su nombre. Posteriormente dejaría Vice City para continuar en San Andreas, donde operaría con su empresa Avery Construction Company, para tiempo después mudarse a Liberty City. En 1998, Carrington comenzaría una enemistad con Donald Love, ya que este último había perdido mucho dinero y planeaba desarrollarse en el área de Fort Staunton, pero Carrington tenía el mismo plan, por lo que Donald envía a Tony Cipriani a asesinarlo, y a llevarle el cadáver. Se cree que Love se comió el cadáver de Carrington, ya que este es conocido por ser un caníbal en GTA Liberty City Stories. Otro rumor afirma que estuvo operando con la empresa Panlantic desde antes del 98 en Vice City. Esta información parece verosímil, ya que se pueden encontrar archivos relacionados con Panlantic Company. De hecho, existe el archivo tunnel.txt que contiene carteles en ruso que avisan de un posible túnel en construcción, objeto de numerosos mitos. GTA Long Night. Es el nombre con el que se conoce a un clásico mod del juego subido en 2005, donde ocurre un apocalipsis zombie, y el protagonista es un militar. La ciudad está totalmente inundada de zombies y es todo el tiempo de noche, lo que hace al mod bastante terrorífico a pesar de sus limitaciones.
Este mod, al igual que el Mysterix del GTA San Andreas, se usaba para asustar a los usuarios nuevos de internet haciendo pasar algunos clips y capturas como misterios reales y oscuros, pero con el tiempo todos supieron que se trataba de un mod. Nivel 4. Fantasma de Pole Position. En el club de striptease existía el mito de un posible fantasma que deambulaba por la zona. Se han reportado sucesos como personas atravesando paredes, guardias aparecidos de la nada, y lo más común, un hombre estático al final del pasillo. Al parecer esto es un bug del juego, ya que el NPC parece no saber qué hacer una vez llegado ahí, por lo que se queda quieto hasta que lo hagamos reaccionar. Otra curiosidad del pole position es que si logras entrar con una moto, podrás usarla para ingresar al inframundo del juego. Edificio quemado. También llamado apartamento del infierno, es un edificio ubicado cerca del cuartel de bomberos, el cual contiene quemaduras que denotan un incendio ocurrido en su interior. No se sabe qué pinta ese edificio ahí, algunos creen que simplemente es usado como simulacro para los bomberos. El edificio en sí no tiene ningún misterio más allá de sus quemaduras. Se le atribuían mitos como voces oscuras, demonios, y se lo ligaba con el mito del francotirador, el cual supuestamente merodeaba por la zona pero nunca fue encontrado. Suicidio en Phnom Penh 86. En la segunda misión de Díaz, Tommy y Lance viajan a Crown Island en helicóptero para atacar a los Sharks. En el camino pasamos por el puente que conecta a Lieflings con Little ID, y justo al cruzarlo vemos a un empleado de Spand Express, saltando al agua para acabar con su vida. En la misión Disturbios Avery Carrington nos manda a destruir los camiones de esta empresa, por lo que al quedar en bancarrota los trabajadores se quedaron sin trabajo, y muchos de ellos no podían mantenerse, y el resultado lo vemos en esta misión. Uno de ellos optó por quitarse la vida, casualmente delante de nosotros. Male 01. Es el nombre del skin de este personaje, usado como base para otros peatones comunes del juego. Lo podemos encontrar comúnmente como pasajero de taxi y de colectivos, especialmente de este último ya que se lo puede ver clonado varias veces en estos. El nombre de su skin también sale en GTA San Andreas, donde también fue usado como base para los demás peatones. Lo curioso de este NPC, es que muchas veces lo vemos siendo atropellado por un auto, el cual sale del mismo, se sorprende por lo cometido, para luego irse disimuladamente de la escena esperando que nadie lo haya visto. Otra curiosidad del mismo es que posee bastantes diálogos relacionados con su falta de empleo, y otros amenazando al jugador en caso de que este lo provoque, mostrando soberbia y presumiendo su supuesta fuerza, algo extraño ya que si lo atacas en el juego final este saldrá corriendo. Tía Paulette. La tía Paulette es la líder de los haitianos. En un momento de la trama llama a Tommy para que la vaya a visitar. Lo extraño es que en las cinemáticas siempre le da un té al protagonista, el cual tiene una especie de poción mágica que hipnotiza a Tommy, y es por eso que este se vuelve su sirviente una vez acabada la escena, siendo capaz de matar a miembros de los cubanos sin ningún drama a pesar de que estos sean sus aliados. Now you do old Auntie Pulea Turner, maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Mm? Look, this is all very, give me what? I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders for Auntie Pulea. Yeah, sure. Sin duda la tía Paulette es uno de los personajes más misteriosos de GTA Vice City. Llamadas amenazantes. En un punto avanzado del juego, Kent Paul nos llama avisándonos de que hemos hecho grandes cosas últimamente, y que se le ha puesto precio a nuestra cabeza. Esto es solo una advertencia de lo que nos podría caer en algún momento, pero en el modo libre nunca hay ningún sicario ni nadie que nos quiera muerto, más allá de los haitianos quienes nos atacan porque saben que somos sus enemigos. Una llamada amenazante eliminada fue la del cobrador de BJ Smith, ex dueño del salón de coches. Este cobrador nos hablaba de las deudas de BJ y al ser Tommy el nuevo dueño pasarían a ser de él, por lo que recibiríamos cada tanto algunas llamadas exigiendo el pago. Mr. Vassetti, I have here a signed piece of crap stating that you have taken on all of BJ's used auto's debts. With BJ's sudden disappearance, I have no choice but to hold you responsible for his
Until this account is settled in full, you should consider Vice City streets to be very unfriendly. Financial insecurities. Vassetti! Where's my money? Hey, Vassetti, I told you to pay, you prick. Where's my money, Vassetti? Vassetti, you prick, pay up! I told you, you prick, pay up! La Sánchez Fantasma. En un video grabado en 2008, un usuario captó una moto Sánchez manejándose sola, posiblemente durante la misión líquida al cobrador. La moto se maneja sola hasta detenerse en el salón de coches. Esto no es más que un bug muy difícil de ejecutar. Nivel 5. Shadowman. En 2016, un cazador de mitos se encontraba revisando las construcciones de Carrington en busca de misterios, y en un momento capta a un peatón desde lejos que por algún motivo apareció dentro de la zona. Se podía notar lo oscuro que era, casi al punto de parecer una silueta, pero al captarlo más de cerca se pudo notar que era un peatón normal. Sin embargo, esto no impidió que se convirtiera en un mito más, y fuera bautizado con el nombre de Shadowman, Hombre Sombra. Voodoo Zombie. Este misterioso zombie fue encontrado de casualidad en la casa de la tía Paulette, por un usuario que se encontraba revisando los interiores con un mod. En un momento capta el skin de un zombie y se asusta. En los comentarios muchos se sorprendieron y pensaron que se trataba de un zombie real, pero luego el usuario aclaró que solo se trataba de un skin puesto por él. Debido a la ubicación de donde fue encontrado, se le dio el apodo de Voodoo Zombie. Aleidor 1. Es el nombre de skin de esta misteriosa puerta, la cual contiene sangre en la parte de abajo y se repite en numerosas zonas del mapa. Numerosos jugadores han creado sus especulaciones sobre la puerta, afirmando que esta es un indicio de los mitos, basándose en el hecho de que se puede encontrar cerca de regiones supuestamente paranormales o míticas, como los muelles, Little ID, el centro, el parque abandonado, Prone Island, los callejones, etc. Es un mito probable y bastante interesante de investigar. La puerta también se la puede encontrar en San Andreas en ciertas zonas. Saquen sus propias conclusiones. Constantinos Smith. Es un personaje mítico del juego, que solo lo podemos escuchar en la radio de Vice City Public Radio. Tiene la voz de un ocultista de la vida real del mismo nombre, y es considerado el primer vampiro de la saga GTA. Constantinos Smith es un ocultista, mago oscuro y gótico, que se cree que es un cazador de vampiros. Sin embargo, se ve a sí mismo como Vlad Drácula. También se le conoce como el hombre de la noche. Según él, la muerte es el destino eterno de la vida y le interesan mucho los temas oscuros. Smith también menciona la proyección astral durante la conversación. Se le considera muy pesimista y abatido. A su vez habla del pentagrama y que comienza su día con medio litro de sangre, enciende velas y llora. No ha visto la luz del día por más de 18 años y pasa los fines de semana en los cementerios. También está acusado de practicar vudú, por lo que posiblemente esté relacionado con los haitianos o que su lugar de residencia sea en Little Haiti. Mujer perdida. Esta mujer solo aparece en Washington Beach durante la noche. Parece ser una camarera, pero nunca se la ve como tal, solo se la ve caminando normalmente. Pero es extraño el hecho de que solo salga por las noches, ya que no es una prostituta ni se puede interactuar con ella. A lo mejor fue planeada como trabajadora nocturna, pero al final no le dieron dicha función. Banco Fantasma. Este video fue grabado en 2007, y muestra un banco en downtown moviéndose solo. Esto es algo que parece ser imposible de forma natural, por lo que se lo consideraba un mito muy extraño e imposible de ejecutar. Sin embargo, investigando un poco el canal del usuario, llegué a la conclusión de que el mito es falso, ya que desde antes él mismo era un modder y hasta tiene otros videos similares. Sindicato de Falsificaciones. Es una organización criminal de Vice City conformada únicamente por mujeres, liderada posiblemente por la mensajera, mal traducido al español como el mensajero. El grupo se dedica a la falsificación de dinero y residen principalmente en una imprenta subterránea. Solo aparecen en una misión llamada Ataque al Mensajero, donde Tommy necesita unas planchas de falsificación para la imprenta, por lo que se dirige al puerto a robárselas a la mensajera. La misión se fracasa si esta última llega hasta Little Haiti y
se mete en la imprenta subterránea. Curiosamente, las puertas también tienen el skin de Leidor 1, y es la única vez donde se las podrán ver abiertas, siendo a la vez una forma poco conocida de fracasar esta misión. Los investigadores relacionan este grupo con la compañía de barcos Charter Liberty Lines y Vicery Port Authority. Estos dos están afiliados en casos de contrabando. En los barcos de charter ubicados en Viceport hay una gran cantidad de contenedores con mercancías y placas ilegales. Supuestamente la mafia de Vicery administra todas estas empresas. Brutalidad policial. La policía ni bien ve a un sospechoso en las calles no duda en ir a atraparlo, pero en vez de detenerlo y llevárselo a la cárcel lo golpea hasta matarlo y dejarlo ahí. Este es uno de los tantos ejemplos de brutalidad policial en la saga, pero dentro de Vicery hay un ejemplo menos conocido, que son las celdas de tortura en la comisaría. Estas celdas tienen marcas de manos rojas difíciles de distinguir, y demuestran claramente cómo la policía de esta ciudad no perdona. El informante de Cortés. El coronel nos conoce prácticamente desde el principio, y prometió ayudarnos a saber quién fue el que nos cagó el intercambio de la introducción, donde murieron Víctor Vance, Harry y Lee. En un momento nos dice que sospecha que Díaz tuvo algo que ver, pero no le quiere decir a Tommy quién o qué le dio esa idea, también que González fue quien reveló información sobre el trato, pero tampoco se sabe quién le dio dicha información. Of course, although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud, no matter. Algunos dicen que puede ser Kent Paul, pero se descarta sabiendo que Tommy estaba más al tanto de cada información que este tenga. Se teoriza que Cortés le dio información falsa a Tommy para deshacerse de González y de Diaz debido a la creciente tensión entre estos dos y el coronel producto de su rivalidad. La teoría de la información falsa se la tiene como poco probable debido a que no hay ninguna referencia a esto. Sin embargo, la fuente real de información del coronel Cortés sigue siendo un misterio. Programa Epsilon. Por mucho tiempo se ha debatido sobre la existencia del programa Epsilon en GTA Vice City, y su posible conexión con mitos y huevos de Pascua en el mismo. Al principio se relacionaba la camioneta Walton como el vehículo de la secta, pero en este juego no hay nada que los relacione. Lo que sí se sabe es que el líder de la banda Lovefest es un miembro del culto, por lo que se cree que puede haber información de esto dentro del juego, es decir, antes de que saliera GTA San Andreas. Un cazador de mitos supuso que Ken Rosenberg era un miembro oculto, debido a unos libros de color azul claro en su oficina, posiblemente introducido a la secta por Maker. Nivel 6. The Genetrion. Es una famosa consola de videojuegos de máquinas arcade dentro de GTA, famoso por ser muy jugado y anunciado. En las radios hay un comercial del mismo y en Downtown se puede ver un cartel. Sin embargo, ha existido la teoría conspirativa dentro del juego, de que esta máquina fue creada para hacer control mental, debilitar a las personas o incluso matarlas de malaria. Esto lo dijo el teórico Marvin Thrill en la radio WCTR de GTA San Andreas, donde afirma que mucha gente muere diariamente de malaria a causa de jugar con el The Genetrion, también que ciertas consolas portátiles están hechas para que los pulgares de los niños se debiliten y de grandes no puedan sostener armas. Estas teorías no han sido profundizadas más allá de estos dos juegos, por lo que la veracidad de las mismas será siempre un misterio dentro de la saga. I think everyone out there will agree that the Russians are in charge now. Foreigners are behind that Exorbio handheld gaming device to decrease our productivity and make our thumbs useless so our kids can't fire machine guns. I hear what you're saying about video games. People are dying every day of malaria, and it's all because of the messages planted in our minds from that Degenitron in the 80s. Line 18. Hello. Asamblea de Brujas. Ya hemos hablado de esto en mi anterior video. En la emisora K-Chat se puede encontrar una charla extensa con una bruja confesa, que habla de una asamblea de brujas en la ciudad. Sin embargo, y a pesar de toda búsqueda minuciosa por la ciudad, este aquelarre no existe físicamente. El nexo de la carnicería Romero.
La funeraria, la carnicería, Riverside Pavilion, RSL Ghost, Donald Love, todos están posiblemente afiliados a este negocio de caníbales. La funeraria roba las tumbas y los cuerpos de los fallecidos, Riverside Pavilion extrae todos los órganos, los RSL Ghost transportan la carne, la carnicería las vende, y caníbales como Donald Love las compran para consumo propio. Tengo un video completo hablando de este posible nexo, les invito a verlo. En ese video más de uno me dijo que los RSL Ghost no tienen nada que ver con la carnicería, ya que el hecho de que lleven sangre dentro de sus cajas no es ningún misterio, al fin y al cabo los animales también sangran, y llevan razón. Pero, esta empresa no es la primera vez que aparece en la saga, y ahora mismo, les daré la prueba definitiva de que sí, la empresa produce en efecto carne humana. ¿Recuerdan la misión Hot Dog Homicide de GTA 2, donde secuestramos gente para triturarlas y vender sus órganos? Pues ahora veamos cuál es el nombre de la empresa que tritura a estas personas. Así es, los RSL Ghost han estado presentes casi desde el principio de la saga, como un grupo de caníbales. Esto confirmaría el hecho de que la carne que transportan en Vice City es carne humana, y podría confirmar aún más la teoría del nexo de la carnicería Romero. Definitivamente, uno de los misterios más grandes de la saga GTA. Hotel Deacon. El Hotel Deacon está ubicado en Ocean Beach, y está basado en el Beacon South Beach Hotel de Miami, y es considerado un hotel embrujado en la vida real. Desde siempre se han reportado luces que se prenden o apagan, pantallas de televisores y duchas que se manejan solos, y Rockstar nos regaló esta referencia, para que los residentes de Miami lo reconozcan e investiguen. Los investigadores consideran que podría estar maldito igual que en la vida real. Es posible notar que algunas luces se apagan o titilan mientras que las demás no, a lo mejor dichas luces están a modo de referencia a lo ocurrido en la vida real. Samri. Samri es un demonio de la película hindú, Purana Mandir, que se rumoreaba antiguamente de su existencia en Vice City, más específicamente en la iglesia judía de Washington Beach. Durante las mañanas con neblina este ser aparecería entre los arbustos y los callejones traseros. En la comunidad de habla inglesa se le conoce al mito bajo el nombre de marginado demoníaco, y posee las mismas características, pero no existe ninguna prueba de su existencia, solo esta interpretación de cómo sería el mito. Algo curioso de esta iglesia es que durante las 10 de la mañana podemos escuchar un órgano sonando en un volumen bajo, pero no hay nada más misterioso que eso, el mito es falso. Círculo de la muerte. Creo que ya hablamos lo suficiente de este misterio, pero para los nuevos lo explicaré lo más resumido posible. En Viceport ocurrió el intercambio del inicio del juego, que resultó en la muerte de Victor Vance. Esto creó el rumor de su posible fantasma en la zona, pero los investigadores confirmaron que no hay ningún misterio en el puerto, excepto esto. Los peatones van caminando en línea recta hasta este punto, para quedarse quietos mirando a la nada y a veces hasta formando un círculo. Si bien esto se trata de un bug, es bastante extraño y chocante. Se le dio el nombre de Círculo de la Muerte ya que dicho nombre se usa para un tipo de ritual de unión entre el alma de una persona y su yo físico, que vendría a ser el del fallecido Victor Vance. Nivel 7. Ritual vudú haitiano. Little Haiti es quizás la zona más misteriosa y mítica de Vice City, pero entre tantos misterios que esta posee, ninguno es tan extraño y a la vez desconocido que este. En la casa de la tía Paulette vemos varios objetos que podrían hacer alusión a un ritual vudú, y viendo las cosas más a fondo, se confirmó que esto es real. Si bien no podemos ver gente haciendo rituales en persona, sí que podemos ver indicios de esto. En la residencia de Paulette se pueden encontrar cráneos vudú, velas y otros equipos, clara referencia al Skull Vudú de la vida real. Los haitianos pueden usar el vudú para derrotar a sus enemigos u obtener poderes oscuros, entre ellos está la poción mágica que Bercetti consume para volverse aliado de los haitianos y enemigo de los cubanos. También está el material que la tía nos hace buscarle en la primera misión que nos encomienda, porque lo necesita para sus rituales. Las alfombras de oración sagrada también se pueden encontrar en la casa. Estas alfombras son una referencia a las deidades vudú y figuras religiosas.
Otra evidencia son los muñecos vudú, que pueden ser usados por los haitianos para debilitar a sus enemigos. El símbolo vudú lo podemos ver en el icono de las misiones, y hay grafitis de estos en los desagües pluviales. Y por último, en el propio manual del juego se hace referencia a esto, consolidando aún más la autenticidad de este mito. Tesoro escondido. En la habitación de Tommy en Ocean Beach podemos ver esta vitrina, que contiene un faro, un cofre y un posible naufragio. Esto creó la teoría de un posible tesoro escondido entre el faro y el barco hundido. Si buscamos en todo el lugar no encontraremos un tesoro, y dentro de los archivos del barco tampoco hay ninguno, por lo que la existencia física del tesoro escondido no es real. Sin embargo, la vidriera podría referirse a una teoría de dentro del juego, creída por los habitantes de Bay City, lo que llevó a muchos marineros poco profesionales a adentrarse en el mar, y estar horas buscando dicho tesoro, resultando en el hundimiento de muchos barcos y submarinos, y es por eso que vemos tantos de estos regados por todo el mar. Una teoría interesante. El nexo de imposición. En un video pasado hablé de esta teoría bien a fondo, así que se las resumiré lo más corta posible. El Enforcement Nexus, o Nexo de Imposición, es una teoría que junta a varios grupos de personas en uno solo, responsable de numerosos actos de corrupción y contrabando dentro de la ciudad. El Nexo incluye a la policía de Bay City, la SWAT, Kenpol, la Vice Squad, las unidades francesas, Pierre Laponce, y los informantes de la policía. Ken Paul trabaja de informante para varios criminales, por eso está siempre enterado de cualquier negocio turbio, está al tanto de los inmigrantes y las movidas con los mismos, y se lo vincula con la conspiración de la SWAT, ya que él sabe de las cajas de los bancos donde la SWAT guarda todo el dinero de los sobornos, y esto se lo dice a Tommy en una llamada eliminada antes de la misión del atraco. Hey there, Tommy, you're gonna love me, mate. A little birdie told me that my city SWAT division is a deposit box at a certain rather large banking establishment where they keep all the bribes they've taken over the years, like some kind of old boy's retirement fund. Of course, if this information should ever help you acquire any of that cash, I guess you'd feel obliged to push some of it my way. I'll bear that in mind. Thanks, Kent. La conspiración de la SWAT afirma que estos han sido responsables de corrupción y negocios turbios según el árbol del crimen. La policía debía investigar esta acusación, pero como nunca se llevó a cabo se los consideran cómplices. Al parecer la SWAT realiza estos actos junto con la mafia, quienes evitan que se revelen estas conexiones. Esta gente puede estar relacionada con las unidades francesas, las cuales gracias a la SWAT pueden operar en Bay City tranquilamente, con todas sus armas y barcos. Esta gente posee información privilegiada y prototipos de agencia, y son acusados de revelar información de mucha gente, y uno de sus miembros es Pierre Laponce, quien acordó con el coronel Cortés para darle fichas con esta información ilegalmente, pero los franceses se enteran de esto y lo evitan, haciéndose enemigos de Cortés y atacando en la misión todos con las manos arriba. Otro grupo posiblemente involucrado es la Vice Squad, pero esta no parece tener relevancia, y también están los supuestos informantes de la policía, que podemos ver de vez en cuando en las calles. Gator Keys. Uno de los misterios menos conocidos del juego, se trata de que, en una misión eliminada de Avery Carrington, tendríamos que ir a una isla, la cual actualmente no existe. Gator Keys es el nombre de una isla eliminada del juego. No se sabe cómo iba a ser exactamente, pero se decía que sería una isla pantanosa con cocodrilos en ella. En la misión de Avery nos pide que vayamos a la isla con el fin de adquirirla como propia. También en una de las radios se escucharía al mismo Carrington diciendo que un nuevo producto suyo se encontraría en las marismas pantanosas frente a la costa de Bay City. Se dice que los túneles de la Beta podrían haber tenido un camino hacia esta isla. Silent Hill Exótica. Este, definitivamente, es el misterio más oscuro, desconocido y aterrador de todos. No es un misterio del juego natural, sino un mod, que hoy en día, es un auténtico Lost Media. Silent Hill Exótica fue un mod comenzado en el año 2016, por un usuario llamado Gundy, donde inspirado por la saga Silent Hill, decidió crear este mod survival horror, con una ambientación terrorífica, zombies de todo tipo merodeando por la ciudad, neblina y muchos materiales del videojuego de terror.
Por algún motivo, el mod fue hecho para la Xbox clásica y no para PC, pero aún así tiene todo lo necesario para ser un mod oscuro, pero lamentablemente nunca salió de la fase alfa, el autor del mod desapareció, y todos los links están caídos. ¿Qué pasó con el creador del mod? ¿Pudo continuar actualizando? ¿Pudo ser este el mod más perturbador de la saga GTA? No lo sabemos, pero hasta el día de hoy, este misterio sigue sin resolverse, y seguirá siendo un Lost Media hasta que se demuestre lo contrario.